Ahí vimos, señores, la entrada del presidente, cómo fue esa, cómo bajaba las escalinatas junto a su familia, junto a la primera dama Raquel Arbaje y sus hijas, el presidente de la República. Ustedes vieron toda esta producción, muy bonita, por cierto, bien hecha, y daba un sentido como así, wow, un poco como aquí dicen los chicos en el set, dice, de la realidad. Porque de verdad fue una entrada que muy planificada y muy estratégica para lo que el presidente quería mandar o dar a conocer en el día de ayer. Eso fue antes de él empezar su discurso, que fue en el Palacio Nacional. Todo el evento se llevó a cabo en el Palacio Nacional. De acuerdo a la estrategia de ellos mismos, era dejar ver o mostrar de un modo diferente un informe a la nación, que recordamos que no se trata de una rendición de cuenta, porque la rendición de cuenta se hace ante el Congreso Nacional el 27 de febrero de cada año. Pero también durante la actividad del presidente, y fue un momento de verdad muy emotivo y que todos nos sentimos identificados, fue un homenaje que hicieron al personal sanitario, médicos, enfermeras, bioanalistas, camilleros, todo el personal de salud que trabajó y se ha fajado en enfrentar la pandemia del COVID-19. Tenemos ese momento y lo vamos a compartir con ustedes ahora. Quiero rendir homenaje y mandar un afectuoso saludo a los profesionales del sistema de salud de nuestro país, a los médicos, a las enfermeras, a todo el personal sanitario que me acompañan hoy en este acto. Un aplauso a todos, por favor. Su magnífico trabajo y la gran responsabilidad demostrada por los dominicanos y dominicanas redujeron el número de contagiados, la hospitalización y la mortalidad por COVID-19 y nos está permitiendo abrir gradualmente la economía antes que la mayoría de los países de nuestro entorno. Así es, señores. Este fue un merecidísimo homenaje a todo el personal sanitario, todo el que ha tenido que ver con la más mínima, con lo que usted encuentre que es lo más insignificante, pero que en realidad tiene mucha, mucha, mucha importancia y ha jugado un rol fundamental en lo relativo al combate del COVID-19. Nosotros vimos cómo el presidente de la República y todo el que participó en la actividad dio aplausos, aplaudió a ese personal que se fajó y se entregó con todo. Y lo están haciendo, pese a que tenemos ya una baja que representa un respiro. Porque los primeros, señora, de verdad que fue muy fuerte. Los hospitales llegamos a un punto que ya entendíamos que iba a colapsar. Teníamos el personal cansado, traumatizado por todo lo que estaba viendo en las unidades de cuidados intensivos de nuestros diferentes centros de salud, tanto público como privado. También cómo estaba la ciudadanía en sentido general, porque una parte estaba el personal sanitario enfrentando a las personas enfermas con COVID en condición crítica en la cama de un hospital, pero también al mismo tiempo hacían una labor de conciencia, llamando a la población para que no salieran a la calle, que usaran las mascarillas, que tomaran todas las medidas y las previsiones del lugar para enfrentar el COVID, que aún ahora tenemos una positividad baja, sigue presente y sigue latente, y lo que debemos de evitar es caer en un rebrote. Sobre todo, y ahora el Poder Ejecutivo también solicitó una extensión de la prórroga del estado de excepción, que si bien hay una disminución de los contagios y la mortalidad y los niveles de hospitalización ya están en un nivel muy bajo, el Poder Ejecutivo tenemos que ver cuál es la justificación que ellos dan en este momento para mantener el estado de excepción.
Y quiero retomar, al principio veíamos esa producción que se hizo para el informe de rendición de cuentas del presidente de la República, que en cierto modo también llama la atención porque desde que empezó la administración, una de las cosas es que se ha manejado con relación al tema de austeridad y hacer gastos innecesarios, gastos que no generen esos recursos que vinculados más a un tema de imagen y de publicidad y todo eso. Sin embargo, no cabe duda que para el trabajo y la rendición, no rendición, para el informe, para el discurso del presidente en el día de ayer, hubo una cantidad de recursos que se invirtió porque todo eso implicó un trabajo y no un trabajo de uno o dos días. Entonces, también la presidencia debe tener bien claro los mensajes que está dando. Si en una parte usted está hablando de austeridad, en una parte usted está hablando que tenemos que reducir y disminuir los gastos innecesarios en el Estado, entonces hay que ver hasta dónde era necesario hacer un discurso para informar lo que ha hecho durante este primer año en un escenario y de la forma que se hizo. El presidente en meses pasados lo hacía a través de un video grabado en el propio Palacio Nacional, los famosos conversatorios con público y gente que pedían explicación de qué ha hecho el gobierno, que forma parte de la estrategia de comunicación. Sin embargo, en esta ocasión el montaje fue diferente. Querían hacer algo diferente, hicieron algo diferente, pero también es los mensajes que está dando la presidencia de la República y el propio presidente en su figura de el tema de la austeridad, sobre todo porque entendemos y estamos en una situación de crisis que no ha pasado, porque todos lo que han dicho los economistas, los sociólogos, las personas, los estudiosos de la materia, es que ahora es que se va a sentir la crisis. Una vez, entonces, las cosas vuelvan a su normalidad, porque hay una parte del mercado que dejó de producir, hay una parte del tejido comercial que no está, hay una parte de empleados que no van a poder recuperar su trabajo, porque el mismo presidente, recordemos, en la cumbre iberoamericana reconocía que una parte de los empleados no van a volver a sus empresas debido a la crisis por COVID-19, y no solo por una cuestión de República Dominicana, también es una cuestión mundial. Entonces vamos a ver cómo se seguirá manejando el Estado o el gobierno en ese aspecto, sobre todo porque tenemos que tener claro el mensaje que usted le está enviando a la población. Y retomando también lo que hablaba el presidente con relación a el manejo de la pandemia, él hacía mucho énfasis en que gran parte de los recursos que se están utilizando y de los préstamos que se han tomado ha estado destinado al sector salud. ¿Por qué? Porque ha requerido de una inversión mayor y no contemplada antes en nuestro sistema sanitario. Es la primera vez que nos enfrentamos así a una pandemia. El presidente encontró el país en una situación de crisis y en un momento en donde el pico de contagios había bajado, pero luego de eliminar el estado de excepción, volvió y se disparó y llegó a sus niveles más altos, al punto que teníamos hospitales trabajando una capacidad del 99%. Y al 100% estaban las camas de hospitalización, las unidades de cuidados intensivos, los ventiladores, todos, señores. Llegó un momento que usted iba a donde sea para tratarse con COVID, hospital público o una clínica privada, no encontraba. Y la gente, por más recursos que tenía, incluso habían personas que salieron de Santo Domingo a atenderse a otras provincias del país, como fue el caso de San Francisco de Macorís, que si recordamos, San Francisco en principio fue una de las provincias más golpeadas por el COVID-19, se sintió bastante fuerte en San Francisco de Macorís. Luego entonces, cuando empezaron los rebrotes en el Distrito Nacional, en el Gran Santo Domingo, en Santiago, llegó a un nivel que ya los médicos no daban tregua, no podían más, y la demanda de
paciente aumentaba, pero también el sistema no tenía la capacidad de estar trasladando tantos pacientes al mismo tiempo. Se hicieron muchas, fueron muchas las gestiones que hicieron las autoridades de salud para subsanar esa parte. Sin embargo, hubo personas que viajaron al interior, viajaron hasta San Francisco a atenderse. También se dieron casos de Barahona, donde se puso en evidencia cómo está el hospital, cómo funciona, de qué manera trabajan los médicos. O sea, la crisis del COVID, y en especial luego del 16 de agosto del año pasado, que recordemos que aquí empezaron a determinarse o a detectarse casos ya a partir del mes de marzo, pero ya 3-4 meses después es cuando empezó realmente a sentirse la cantidad y a detectarse los mayores números de personas contagiadas. Una de las cuestiones fundamentales fue la condición de nuestros hospitales, hospitales que tenían mucho tiempo en construcción, que tenían tiempo en reparación, que al final la pandemia nos atrapó y estábamos como que nunca eso hubiese, o ninguna autoridad hubiese hecho algo en ese sentido. Eso en resumen, parte de la labor que el presidente de la República y su gobierno en sentido general quisieron destacar al hacer ese homenaje a los médicos, enfermeras, bioanalistas y todo el personal sanitario. Nosotros vamos a una pausa, vamos a regresar muy breve porque vamos a seguir hablando de lo que el presidente de la República planteó ayer en su discurso de rendición o su discurso por el primer año de gestión.